maravilla, ¿verdad? A ver. Silencio, por favor. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero mostrar nuestra satisfacción, porque hemos logrado que los extremistas se retraten en Ceuta y hemos logrado que el Partido Socialista también se retrate. El Partido Socialista actúa en toda España, pero muy especialmente hoy lo hemos visto en Ceuta, como una mafia corrupta, utilizando a la delegación del Gobierno para restringir derechos fundamentales de los españoles, para impedir el derecho de reunión y de manifestación de Vox, que es el primer partido de Ceuta, a la vez que para tolerar desde la delegación del Gobierno, encabezada por la madre de la jefa de comunicación de Pedro Sánchez, una manifestación completamente ilegal, que no ha sido en ningún momento disuelta y que ha impedido incluso una rueda de prensa del primer partido de Ceuta. Todo con la complicidad activa del Partido Popular, que ha firmado hoy un documento con el PSOE y con dos partidos que en realidad son quintacolumnistas de Mohamed VI en Ceuta, un documento contra Vox, criticando nuestra posibilidad de manifestarnos, que han impedido de manera fraudulenta, a la vez que han tolerado una manifestación ilegal al grito de Al Akbar y de Sánchez presidente. Una manifestación que ha sido una operación planificada, probablemente por agentes de distintos servicios secretos, pero una operación planificada, igual que el asalto a la valla por más de 10.000 personas. ¿Por qué hacen esto? En primer lugar, porque no podían tolerar la imagen de la semana pasada, en la que Sánchez no fue capaz ni siquiera de visitar Ceuta realmente y de visitar la valla, sino de ir a una reunión institucional y en la que nosotros fuimos recibidos por muchos ceutíes que se sintieron aliviados, representados y defendidos. Hoy han desplegado una operación política perfectamente orquestada y que ha sido eficaz para impedir el derecho constitucional de los españoles a la reunión y a la manifestación, mientras que han tolerado una contramanifestación ilegal que ha impedido que Vox, que fue el primer partido, como saben, en noviembre, la última vez que se votó en Ceuta, y que tiene a una senadora y una diputada, porque fue ampliamente apoyado por más de uno de cada tres ceutíes, no haya podido hablar con sus representados. Estamos ante un hecho gravísimo, pero no tenemos ninguna duda de por qué ocurre. En primer lugar, porque Pedro Sánchez no podía tolerar la imagen de la semana pasada. No sé si le gusta la imagen de los que gritan Al Akbar a la vez que Pedro Sánchez presidente, pero también porque no quieren que sus propios votantes nos escuchen. No quieren escuchar a los que dicen la verdad, hablando de invasión. No quieren escuchar a los que denunciamos el secuestro de menores y su reparto por todo el territorio nacional, cuando muchos de ellos están siendo buscados por sus padres en Marruecos. No quieren que se escuche a los que defendemos unas fronteras seguras, militarizadas, unas fuerzas de seguridad del Estado y un ejército con medios técnicos, con medios humanos y también con medios jurídicos para poder defender la frontera sin verse sometidos a procesos judiciales de 8 años como los guardias que defendieron el Tarajal. Nos quieren acallar porque hay un plan decidido y ya declarado esta semana de traer a España 250.000 inmigrantes al año hasta el año 2050, es decir, 8 millones de personas. Nos dicen que para pagar las pensiones. Sabemos que no es así. Sabemos que acabarán recibiendo las ayudas sociales que no llegan a los españoles. Sabemos que acabarán condenando a los jóvenes españoles que no tienen futuro, que no tienen empleo, que no tienen vivienda y que se ven obligados a la emigración y acabarán robándoles el futuro. Eso es lo que está pasando en España y no quieren que se denuncie. Por eso esta operación política planificada que en el día de hoy han pedido una rueda de prensa con la colaboración criminal y corrupta de la delegación del Gobierno que ha prohibido el derecho de reunión y de manifestación del primer partido de Ceuta. Muchas gracias. La realidad es que Vox es la primera fuerza política de Ceuta, algo que comprobó Pedro Sánchez la pasada semana. Hoy ha habido aquí una serie de quintacolumnistas de Mohamed VI y de enviados de Pedro Sánchez, insisto, al grito de Al Akbar y de Pedro Sánchez presidente, y han conseguido lo que querían, impedir el derecho de reunión y de manifestación,
y garantizar una contramanifestación ilegal. Pero los tribunales han ratificado esa decisión de la delegación. No, los tribunales no han dicho eso exactamente. Los tribunales lo que han dicho es que Vox no ha comparecido para defenderse, por lo tanto, han ratificado la posición. Pero no es verdad que Vox no haya comparecido. Lo cierto es que a Vox no se le ha comunicado que comparezca. Es algo que tenemos recurrido y es verdad que los tribunales no se han pronunciado. Y por eso lo que hemos hecho es, para no crear un conflicto cuando los tribunales todavía no han resuelto nuestro último recurso, convocar una rueda de prensa para explicarlo. Rueda de prensa que ha sido impedida por la fuerza, con el auxilio de la delegación de gobierno. Y eso es lo verdaderamente grave y que agradecería que los medios de comunicación que lo han visto lo denuncien. Muchas gracias. Señora Mejar, vamos a dejar recorrer ante el TCJ. Vamos a venir. No estoy compareciendo donde pretendí hacerlo y por lo tanto no lo mismo. Sí, están ustedes aquí. He venido a Ceuta a dar voz a los ceutíes que necesitan que les defendamos, que les representemos y además para decir que vamos a volver a Ceuta las veces que sea necesario. No es la primera vez que estamos aquí y por supuesto no va a ser la última. Muchas gracias. Señora Bascal, ¿van ustedes a recurrir? ¿Van ustedes a denunciar a la delegación del gobierno? Acabo de decir que hemos recurrido.